Alternativa a Gestión del Conflicto nace en febrero de 2012 con la unión de la idea en Generar Negocio, pero se desarrolla a lo largo de todo 2012. Es un año de trabajo en el que la posibilidad de presentarse a programas de emprendedores donde buscar financiación, al final para nuestra empresa fue un hecho. Una de las socias de Alternativa a Gestión del Conflicto viene un día levantando la mano y diciendo: "Hey, hay una beca, un premio, un programa de itinerario emprendedor impulsado por el Ayuntamiento de Valencia. Te dan 3 meses de formación en gestión empresarial y además parece que la beca es interesante, unos 5.600 euros. Pues no lo dudamos y empezamos a desarrollar el plan de empresa. Pasamos una primera selección, una tercera, una segunda, bueno, un montón de procesos de selección. Al final entramos en el programa y conseguimos ser uno de los seleccionados hasta recibir el premio. Esto se resume en que lo que nos ha dado ha sido un impulso brutal a nivel de financiación, pero un impulso de apoyo, de orientación y de guía. Elaborar un plan de empresa no es algo imprescindible, que todas las empresas lo deben de hacer, aunque nosotros creemos en ello. Y creemos igual que lo plantea el Ayuntamiento de Valencia con el programa de itinerario emprendedor, igual que lo orienta CEI Valencia. Consideramos que nos han ayudado muchísimo a plantear objetivos a la empresa, a seguir un ritmo de trabajo, a no perder la motivación, que es muy necesaria en este momento, y sobre todo a encontrar una base económica y de financiación que hoy por hoy nos permite seguir adelante. No fue fácil, no es todo bonito, pero lo duro que es encontrarte solo en estos momentos a la hora de desarrollar tu idea o tu empresa es lo que este programa pues ha evitado. No hemos estado solas, no estamos solas en este año tampoco. Seguimos recibiendo orientación y apoyo y creemos y recomendamos y agradecemos el programa Itinerario Emprendedor y la colaboración de CEI Valencia. Yo soy Laura Blanco, tenemos aquí un proyecto, se llama BCD3D, y lo que hacemos son recursos audiovisuales en 3 dimensiones para divulgación y marketing científico. Nuestros clientes son científicos y empresas biotecnológicas, entonces ellos nos cuentan qué mensaje tienen, nosotros lo entendemos y lo convertimos mediante vídeos o ilustraciones a un mensaje que entienda el público final, niños, colegas, adaptamos el mensaje al nivel de la audiencia. Hemos venido al itinerario emprendedor porque toda esta idea, inicialmente era una idea, y nos hemos movido por impulsos, por intuición de qué es lo correcto o no. Y queremos hacer una empresa, queremos comer de esto. Y con el itinerario emprendedor estamos consiguiendo pues una base real, o sea, conocimiento empresarial necesario para crear una empresa. El ABC de los empresarios, ¿no? Gestión empresarial, marketing, finanzas, fuentes de financiación, todo cosas que hasta que no hemos llegado aquí no sabíamos ni que existían, pero son todas fundamentales. Pues mi proyecto se llama Moma Smart Baby y consiste en lanzar al mercado una nueva línea de productos para bebés, productos de puericultura, pero con la aportación de que sean productos con mucho diseño y con innovación. Ya queremos productos colocando el diseño como producto, como elemento principal de diferenciación y la innovación tecnológica añadiendo pequeños conceptos técnicos y tecnológicos de las nuevas tecnologías, tipo iPads, tipo conexiones a smartphones. Y la verdad es que creemos que es un proyecto bastante innovador y hay un hueco en el mercado que queremos que podremos cubrir. Y para ello pues estamos haciendo el curso de itinerario emprendedor, que la verdad es que ha sido una gran ayuda desde el punto en el que teníamos una idea clara de lo que queríamos hacer, pero no sabíamos cómo podíamos materializarla. De hecho, no sabíamos por dónde empezar y por dónde acabar. Y realmente el curso lo que me ha hecho es un poco estructurar y trabajar esa idea para, partiendo de ese concepto inicial, de esa percepción que teníamos del mercado, ir concretando los pasos a seguir y al final tener lo que es un plan de negocio, una guía de trabajo, una ruta a seguir para poder implantar el proyecto que de hecho nuestro objetivo es implantarlo en septiembre. A partir de septiembre arrancamos ya con los productos en el mercado. Por otra parte, yo creo que el otro punto importante del curso ha sido el feedback que hemos obtenido de los compañeros.
nos hemos encontrado 30 emprendedores, 30 personas con muchas ilusiones y muchas ganas, y realmente eso te hace crecer y te hace impulsar las ganas de lanzar adelante el proyecto, porque ves que hay gente como tú que está trabajando, que se encuentra con las mismas dudas y con las mismas incertidumbres. Y para finalizar, yo creo que para mí un aporte muy importante es el apoyo del CEI. El CEI, como los técnicos que nos han formado, y son técnicos que te dan una visión muy real de los proyectos. Son personas que están trabajando con proyectos como los nuestros diariamente y te están dando consejos y visiones reales de una experiencia que ellos tienen y que para nosotros es muy difícil en conseguir que alguien nos dé un consejo fiable, porque hablas con tus padres, para ellos es perfecto, tus amigos también, pero hace falta un punto de vista objetivo que los técnicos del CEI nos están aportando. La verdad es que encantado con el curso.